Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, para mí siempre es un agrado poder acompañarles en esta jornada. Bueno, terminando este año, ya prácticamente vamos entrando en la parte final del mes de diciembre. Un año completo hemos tenido, será el primer año que hemos agotado de forma completa aquí en Teleradio América, 4512, dependiendo su señal de cable. Quiero agradecer a la gente que está a esta hora en sintonía y por supuesto los que están a través de nuestras redes sociales, particularmente de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Vamos a compartir ese contenido. Agradezco a los que se suscriben. En ese recuadro rojo dice suscribirse. Ahí pueden hacerlo. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen y que dan validez y que dan espacio a este programa, agotando los temas que tienen que ver sobre todo con la vida de la gente. Ayer, por ejemplo, hablábamos, ustedes ven esa entrevista con los peregrinos del Ceibo, la historia de las tierras en el este. Ahí tienen ustedes a Raimundo González, historiador de este país. Y así, más abajo, el programa sobre manipulación informativa de esta noche en María Cela, donde estuvimos. Y así vamos recorriendo poco a poco cada una de las cosas que afectan a los ciudadanos. Ahí tienen en el extremo superior izquierdo, casi llegando, ese joven que vino a denunciar. Su madre tiene un seguro médico, sin embargo ahora no le cubre. Allá, ahí el siguiente, ese. Tiene seguro médico, el plan básico, ya agotó el millón de pesos. Bueno, están haciendo incluso un bazar. Voy a subir esa nota a mis redes sociales para aquellos que quieran cooperar, que quieran colaborar y a repetir este programa, porque pusieron una cuenta a los ciudadanos de buena voluntad que quieran cooperar. El Estado Dominicano está subvencionando uno de los medicamentos, pero hay otro que son 150 mil pesos semanales, que no hay manera para una familia de clase media que ya lo ha dado todo. Están vendiendo todo, van a vender desde los trastes de la casa, la ropa, todo, para poder tener un poco más de dinero. Así que una manifestación de solidaridad al mismo tiempo que vamos a convocar para que estas cosas sean revisadas, porque no es posible que esta situación se perpetúe entre nosotros y que esta sociedad sea tan profundamente injusta. A propósito, que hoy les hablaré un poco del tema de la salud, uno de los hospitales de la ciudad sanitaria, específicamente en la zona norte de Santo Domingo. Vamos a hablar de ese hospital y de lo que ha pasado con él. Me voy a una pausa. Comenzando la jornada, cuando venga tengo más. Vamos a hablar de los artistas visuales de este país que ayer declararon la Bienal invisible, porque no hay Bienal desde hace varios años. Ellos incluso le pusieron plazo para entregar sus obras, la entregaron, sin embargo no han tenido respuesta. Que seamos alegría, que seamos Navidad. ¿Qué ocurre cuando conectamos de verdad? Esta Navidad, conecta de verdad. Vive, luego comparte. En Impuestos Internos somos los responsables de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos Internos. Tu contribución es nuestro principio. La energía nos rodea. El universo está hecho de ella. Nuestra misión es producirla y liberarla para todos. Generamos cada vez más energía para el país, trayendo nuevas alternativas y mejorando las que ya estaban. Energía para movernos, para crecer y mejorar nuestras vidas, cuidando lo más importante. Somos energía.
AES Dominicana. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Ayer un grupo de artistas convocó próximo al Museo Moderno, de Arte Moderno, porque está en reconstrucción ya desde hace años, pendientes de que se termine esta obra, para declarar la Bienal Invisible. Y lo hacían por un motivo: no se realiza la Bienal, pues no le dan respuesta, le pusieron unos plazos para entregar sus obras y esto no se ha hecho. De lo que estamos hablando tiene que ver profundamente con la cultura de este país, con el quehacer cultural de la República Dominicana tan importante. Yo quisiera compartir con ustedes uno de los mensajes. Hay varios de artistas que estuvieron presentes en los medios de comunicación también, para poner en contexto qué es lo que está pasando. La Bienal es mucho antes del museo y aparte de eso es el silencio de las autoridades, que no nos dan ninguna explicación de qué ha pasado con la Bienal, cuándo se celebrará. Entonces hemos considerado con una falta de respeto hacia la comunidad artística esta situación, por lo que hemos venido aquí irónicamente a celebrar la Bienal Invisible, una Bienal que realmente se prometió con bombos y platillos para el día de hoy, el 17 de diciembre, que es el día del artista plástico, y estamos aquí y vemos que no, nada ha pasado. Entonces ese es nuestro reclamo. Hay un documento que ya se leyó, donde hacemos una serie de exigencias y cuestionamientos y planteamientos para dirigidos al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y todas las autoridades pertinentes, para ver qué situación podemos buscar en este sentido. ¿Puede leer? Gracias, Rosalba. ¿Leer el documento de nuevo, podría? ¿Eh? Es un poco. ¿Se puede leer? Es muy largo. Sí, lo vamos a entregar. Rosalba, explíquele a la población qué significa la Bienal, de qué se trata. Bueno, la Bienal Nacional, que incluso es una de las bienales más viejas del mundo y de Latinoamérica, es una forma que cada dos años los artistas proponen un pensar, la creatividad, el pensamiento, es una forma de medir consecutivamente lo que está sucediendo en el interno de la población, una manera creativa de expresarlo. Si se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, sociales o X tipo de crítica o lo que fuere. Lo cierto es que, siendo esta una de las bienales más viejas del mundo, estos gobiernos en los últimos tiempos la han desprotegido total y absolutamente. Es bueno que la comunidad, que el pueblo dominicano entienda que la Bienal no es simplemente hacer obras de arte y traerla aquí al museo. Es un contexto y un concepto de la población a nivel cultural, una expresión desde los artistas para el pueblo, para nuestro pueblo. Y un pueblo no es simplemente arroz y habichuela. Un pueblo, después de todas las condiciones humanas que un ser humano pueda tener, lo que resta siempre es la cultura. Por eso sabemos de las viejas civilizaciones, siempre lo que queda es la cultura, y el arte tiene que estar delante de todo. Incluso nuestra Bienal debería de ser propuesta como una herramienta para desarrollar el turismo en el país, porque hemos sido desclasados. De hecho, ahora mismo en el país hay menos instituciones culturales de que las que hubo en el tiempo de Joaquín Balaguer, por ejemplo. La excusa que dan las autoridades para que esto no se haya realizado. Precisamente uno de los motivos por los que estamos aquí es que no tenemos excusa, no tenemos respuesta. O sea, es un silencio total. Entonces nosotros necesitamos, como clase artística, información. O sea, la Bienal no se va a celebrar por esto, por X.
O sea, la restauración del museo es una excusa porque la Bienal debió celebrarse en el 2017 y la restauración empezó en el 2018. Y la Bienal no es el museo, hay sitios alternativos. Las grandes bienales del mundo se celebran no en un sitio específico. La de Venecia es diseminada por toda la ciudad. La de La Habana también es diseminada. La de Sao Paulo igual podría ser así. Aquí, pero entonces la excusa es ahora el museo, pero aparte de eso, no hay ninguna excusa oficial de parte de los de ustedes. Ustedes generalmente la hacían en el museo. Sí, pero también otra preocupación es que exigieron que se entregaran las obras el 28 de diciembre del 2018. O sea, caballero, si usted no sabe cuándo usted va a tener la Bienal, no me exija que el 28 yo le entregue. Entonces también exigimos que esas obras que los artistas entregaron, que se revisen, que se vea en las condiciones que están y de qué manera se va a responder a los artistas por la obras que no están custodiadas de la manera correcta, ni almacenadas de manera correcta. Esas son también de las cosas que tenemos planteadas dentro del documento. Entonces, ¿para cuándo podría ser celebrada la Bienal? Eso es lo que nosotros queremos. No, que no Raúl Morilla. Nosotros lo sabemos, Rosalba Hernández, porque de hecho la Bienal ha sido propuesta 3 veces. Y nosotros también estamos interesados en saber a dónde se ha ido el presupuesto de esas bienales, que está asignado directamente al Ministerio de Cultura. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se va a recuperar eso con relación a la creatividad y a las cosas que han hecho los artistas? ¿A dónde están? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué a nosotros nos desplazan tanto? ¿Por qué nos maltratan tanto? ¿Qué es un país sin arte? Pregúntense eso, ¿qué es un país sin arte? Edith Febles, La Cosa Como Es. Bueno, esa era la pregunta que dejaba Rosalba Hernández al final de su exposición. ¿Qué es un país sin arte? Raúl Morilla también le veían hablando. Hay un documento que emitieron y leyeron, ese documento que reclama la realización de la Bienal en República Dominicana. Ahí lo tienen dirigido a las autoridades dominicanas. Básicamente lo que dice, bueno, que en República Dominicana asistimos a una crisis en la política cultural y artística de magnitud no vista hasta ahora. Dice, se echa un vistazo a lo ocurrido recientemente con la Bienal Nacional de Artes Visuales, que es uno de los eventos culturales de más larga data que posee el país, con más de 73 años. Dice, nos daremos cuenta de que la desidia y la indiferencia por parte de las autoridades en el manejo de las actividades propias del arte y de la cultura. La Bienal Nacional es un evento que antecede al Ministerio de Cultura y al Museo de Arte Moderno, instituciones de la que hoy depende. Es también uno de los pocos mecanismos de adquisición que tiene para ampliar su colección. La comunidad artística nacional ha sido privada de su 29 edición de la Bienal, que debió celebrarse en el año 2017. El panorama presentado frente al silencio voluntario de las autoridades del Ministerio de Cultura no ha sido más que una muestra de respeto, dicen los artistas, contra toda una comunidad compuesta por hombres y mujeres dedicados a la creación de obras artísticas. Uno de los problemas más relevantes ha sido la escasa valoración que se le ha dado desde el Ministerio de Cultura al trabajo de nuestros artistas. Vamos a escuchar parte de la lectura precisamente de ese documento en voz de uno de ellos que lo presentaba, en el caso de Rosalba, que lo presentó con las demandas que tienen los artistas de su Bienal y de la Bienal, que no es de los artistas, es del país, porque es para todos. Solicitamos la creación de un organismo permanente, consciente de, punto 2, conscientes de que para la actual edición ya se ha convocado a los artistas y recibido sus obras, las cuales se encuentran almacenadas en espacios que no poseen las condiciones óptimas de conservación para garantizar la estabilidad de la misma. Solicitamos que se realice un diagnóstico que se nos permita conocer el actual estado de las obras y que este diagnóstico se haga con el autor de la obra y un notario. Siendo la Bienal Nacional de Arte Visual un evento actualmente vinculado al Museo de Arte Moderno, institución que atraviesa una remodelación que podría tardar varios meses, solicitamos considerar otros espacios para su celebración. Exigimos por parte del Museo de Arte Moderno
canales de comunicación más claros. Condenamos el mutismo del Ministerio de Cultura y del Comité Organizador de la Bienal Nacional de Arte Visual, circunstancias que ha favorecido y propiciado un estado de incertidumbre en la comunidad artística. Y sexto, solicitamos que sean dados a conocer sin dilación en los tiempos pautados los espacios, los aspectos principales de este certamen, incluyendo el jurado y la selección de los artistas y las obras. Los artistas dominicanos nos declaramos permanentemente estado de vigilancia sobre el curso que a partir de este momento tomará la Bienal Nacional de Artes Visuales. Edith Febles, La Cosa Como Es. Era Rosalba Hernández que leía este documento a nombre de todos los artistas que ayer estuvieron frente a una entidad, a un edificio que ha estado en construcción. De hecho, tomé algunas imágenes de la construcción del Museo de Arte Moderno, la compartiré luego y sería bueno saber un poco su estatus, cómo va y cuánto falta para que culmine esta obra. Me voy a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otra obra, también en reconstrucción o en construcción. Ahí todo es terrible porque falta mucho dinero, pero además no se sabe bien el destino que va a tener un hospital en la zona norte de Santo Domingo. Vamos a hablar de eso al regreso. La energía nos rodea. El universo está hecho de ella. Nuestra misión es producirla y liberarla para todos. Generamos cada vez más energía para el país, trayendo nuevas alternativas y mejorando las que ya estaban. Energía para movernos, para crecer y mejorar nuestras vidas cuidando lo más importante. Somos energía. AES Dominicana. Salón, pero yo no quiero. Yo quiero ir hoy al salón. Oh, mi amor, mis rizos salón. Hay una diferencia entre tener que ir al salón y querer ir al salón. En Mis Rizos encontrarás esa diferencia. Mis Rizos Salón ofrece todo tipo de servicio para el cabello rizado. Lavado, corte, consulta, trenzas, peinados, twitch out, watch and go y mucho, mucho más. Mis Rizos Salón, belleza, identidad y empoderamiento. Manifestación. Hay unas imágenes de una manifestación, las personas reclamando por derecho a la salud, un derecho fundamental, un derecho básico, en el caso de la zona norte de Santo Domingo, por un hospital que está desde hace tiempo construyéndose, que necesita más recursos, que uno con mirar las imágenes se da cuenta del deterioro y que ahora ha sido parte de un acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Hay conflicto en el Colegio Médico Dominicano respecto a aceptar o no tener el control de este hospital. Tengo las imágenes de esa manifestación para ir. Este es el hospital Nelson Astacio, que hasta una oración encabezada por sacerdotes en la zona de Villamella y Sabana Perdida se realizó. Yo quiero que escuchemos parte de lo que dijeron los comunitarios. Esta fue una manifestación de hace unos 2 meses. Hay vestigios de diferentes manifestaciones desde hace 2 años que se están realizando en reclamo de este hospital. El PRM está en contra de la privatización de este hospital, sea el colegio médico quien sea. Nosotros, en atención al principio de solidaridad con la sociedad, aquí en Santo Domingo Norte nos mantendremos en oposición a que se privatice y al lado de las comunidades. El PRM es un instrumento del pueblo y por eso estamos al lado del pueblo.
reclamando el libre derecho a la salud que le corresponde a los municipios de Villamella, de Sabana Perdida, de Guaricano, de La Victoria, de Higüero y en fin, de más de 900.000 moradores que tenemos en esta jurisdicción. La verdad es que da pena, señores, lo que tenemos, la cosa que tenemos de nuestro presidente, que no le ha dado continuidad al Estado por el único hecho de que un miembro de su partido en aquel entonces haya reiniciado, haya construido, iniciado un hospital. Él tiene 8 años y no le da... Ahí tienen ustedes diferentes manifestaciones. En este caso fueron municipios que están en el Partido Revolucionario Moderno. He encontrado también de organizaciones eclesiales y organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver, porque las autoridades en un momento determinado respondieron a los cuestionamientos, sobre todo aquellos temores porque este hospital se cedería al Colegio Médico Dominicano como un hospital de médicos, y esto fue lo que explicó, entre otros, el ministro de Salud Pública. Esto es un hospital general donde está el gobierno participando. Todos los ciudadanos tienen derecho a venir al hospital, y es un hospital que será docente, de manera que no hay temor con el uso del hospital, como no hay temor con el uso del que está enfrente. Yo creo que con esto respondemos las preocupaciones que cualquier enfermera, bioanalista o odontólogo o del sector salud tenga con relación a el uso del hospital. Este hospital está dentro de esos términos de remodelación, reconstrucción y construcción de hospitales. O sea que es un hospital que va a estar a la vanguardia de los hospitales del mundo con esos términos. Tendrá sala de cirugía con piso aséptico, con aire especiales, tendrá área de internamiento individuales. Le solicitamos este hospital porque resulta que las instituciones militares tienen 3 hospitales y los médicos son los que dan los servicios. Los profesores tienen 2 hospitales, pero los médicos es que dan los servicios. Vamos a comenzar con el hospital. Sí mismo. El hospital. Ese es el bueno. Miren, el hospital no se ha terminado porque hay un conflicto entre la oficina supervisora de ingenieros de obras del Estado y el contratista. Hay un problema de presupuesto. Y hasta que no se resuelva ese problema no podemos arrancar, pero lo vamos a terminar. Lo que estamos buscando es la solución de ese conflicto que hay. Hace ya un par de años que estamos luchando por resolver el problema del presupuesto de la terminación del hospital. Ustedes saben que estamos desarrollando el más amplio programa de rehabilitación de hospitales de la República Dominicana. Y por supuesto, si este está a punto de ser terminado, lo vamos a terminar. Pero tenemos que defender los recursos del Estado. O sea, ahora, ahí tienen ustedes. Imagínense el hospital Nelson Astacio. He querido poner un poco en contexto porque ayer conversé con uno de los comunitarios que ha estado muy entregado en esta lucha, y es una entrevista que va a salir en diferido ahora en este momento, después que regrese de la pausa, para comprender un poco el contexto. Lo que he hecho aquí es recopilar algunas de las palabras que ha generado este hospital. Por ejemplo, ahí está el expresidente ahora del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. En ese momento era presidente del colegio. Un día antes firmó el acuerdo para que este hospital pase a ser administrado por el colegio. Hay disputas internas, pero uno piensa en la comunidad, sobre todo. Dice el ministro de Salud que la comunidad no debería temer porque este hospital sería para beneficio de todos. Algo que está por verse. La gente está reclamando que sea su hospital y por eso realicé esa entrevista, de la cual vamos a compartir tan pronto regresemos de esta pausa. Así que me voy a la pausa. Tengo algunas cositas más, pero esta entrevista está diferida, está grabada, para que ustedes puedan entenderlo, y sobre todo los habitantes de esa provincia, la provincia de Santo Domingo, con derecho a acceder a los servicios de salud. Que seamos alegría, que seamos Navidad.
lo que ocurre cuando conectamos de verdad. Esta Navidad, conecta de verdad. Vive, luego comparte. La energía nos rodea. El universo está hecho de ella. Nuestra misión es producirla y liberarla para todos. Generamos cada vez más energía para el país, trayendo nuevas alternativas y mejorando las que ya estaban. Energía para movernos, para crecer y mejorar nuestras vidas cuidando lo más importante. Somos energía. AES Dominicana. Nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión muy relevante, la decisión con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht estaba siendo conocido por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, la fase de instrucción la agotó un juez, el magistrado Ortega, conoció de todos los procesos, muchas veces fue recusado, tantas veces fue recusado, fue confirmado por ese pleno, para conocer la acusación en contra de un grupo de personas que vino a ser a menos dentro del Estado Dominicano, que le señalan como los responsables de un fraude que en algunos países ha costado incluso gobiernos completos, como es el caso de Perú, acusaciones muy graves contra presidentes, tres presidentes involucrados, uno que tuvo que renunciar, otro prófugo, en el caso, bueno, y uno que terminó suicidándose. Tenemos que en esta semana pasada, por ejemplo, en Perú, el que había sido representante de Odebrecht comenzó a explicar cómo había sido toda la trama de sobornos y a dar detalles. En el caso dominicano son pocos los detalles porque se quedó muy limitado, demasiado. Aquí los fiscales dominicanos no han interrogado a las autoridades de Odebrecht que propiciaron y que dieron los sobornos en República Dominicana. De modo que es un caso que está bastante sesgado. Y de hecho lo hemos visto con las revelaciones de datos que ha dado, por ejemplo, la periodista Alicia Ortega, que estuvo en Brasil y que se anunció que se iba a investigar, pero eso no ha ido a más. Independientemente de cómo se ha llevado el proceso, lo que se sabía era que estaba confinado a la Suprema Corte de Justicia. Y hay una tradición, digamos, en la jurisprudencia dominicana, de que cuando hay un senador, hay un funcionario o alguien del estamento público que tiene jurisdicción privilegiada y es llevado a juicio, las personas que forman parte de ese mismo proceso van a un juicio en una única instancia. Eso tiene, digamos, se puede mirar de muchas maneras, pero una de las consecuencias probablemente negativa es que es una única instancia. No tienen posibilidades de apelar a aquellos que son ciudadanos civiles normales que podrían tener primera instancia, juzgado por un tribunal colegiado de primera fase, segunda y tercera. Entonces ir en un proceso como van todo el que está sobre todo en el área penal en un delito que implica que está en juego su libertad. Es muy importante y pueden entrar otros jueces con otra visión, a favor o en contra, la que sea, pero pueden tener esa posibilidad. Si están en la Suprema Corte de Justicia no la tendrían. Ayer la Suprema Corte de Justicia envió ante una jurisdicción ordinaria a los imputados del caso Odebrecht y solo se queda
en la jurisdicción privilegiada el senador por San Cristóbal, que dicho sea de paso es candidato a la senaduría por el Partido de la Liberación Dominicana, al mismo tiempo que está confrontando un proceso en la justicia por este fraude en perjuicio del Estado dominicano. Odebrecht inicialmente reconoció que había pagado en sobornos 92 millones de dólares en República Dominicana. Eso con el tiempo quedó demostrado que era mucho más. Hay una caja B también de la que se pagó, que no figuraron esos pagos dentro de la totalidad de lo que Odebrecht ofreció. Hay países donde lo que se dijo Odebrecht no se tomó como una verdad única y se sometió al escrutinio, se sometió a pregunta a los equipos de trabajo de esa constructora, de esa multinacional que todavía mantiene vínculos con el Estado dominicano. En República Dominicana ha sido una investigación muy, muy limitada, muy pobre, vamos a ver lo que pasa, pero independientemente de esto es probable que esa circunstancia que se dio en el día de ayer tenga un efecto sobre otros procesos de ahora en adelante en República Dominicana, que si alguien está en jurisdicción privilegiada no necesariamente está arrastrando consigo a todos los demás. Yo quiero en este momento, cuando antes de irme a la pausa, presentaba algunas de las circunstancias del Hospital Nelson Astacio en la zona norte de la provincia de Santo Domingo, que básicamente viene a servir a los moradores de Villamella y a los moradores de Sabana Perdida, que son los que están reclamando. En el día de ayer estuve realizando una entrevista. Esta entrevista está en diferido en este programa. Así que me voy a ir a la pausa. Cuando yo regrese de esta pausa, estaré en la realización de esa entrevista. Y nosotros vamos a seguir viéndonos, por supuesto, en este programa. La programación de este fin de año, quiero contárselas, vamos a tener programas resumen del año. Hemos estado tratando de ver cuáles son los hechos más relevantes que marcaron este año. Vamos a tener la perspectiva electoral del año próximo. El año 2020 es un año crucial en la democracia dominicana. Tenemos para elegir a nivel municipal, tenemos para elegir en el nivel congresional y tenemos para elegir en la presidencia de la República. Este año que ha pasado ha sido un año de muchos altibajos políticos, de cambios en la política dominicana, y todo eso debemos mirarlo, debemos evaluarlo y debemos valorarlo. También en el ámbito judicial, las sagas judiciales, la persecución de César el Abusador, su apresamiento. Este fue el año en el que se integraron nuevos jueces a la Suprema Corte de Justicia. Ustedes tienen el caso de la magistrada Miriam Germán, aquí la entrevistamos. De alguna manera también nos permite echar una mirada hacia atrás a lo que ha sido el año en la producción y conducción de este programa, a los hechos que hemos destacado, el tema de Aníbal González, toda la cobertura que le dimos, todo lo que tiene que ver con feminicidios o los movimientos de mujeres en el mundo entero, los hechos más relevantes y más importantes. En eso estoy trabajando para tener al menos en 3 días una valoración de estos acontecimientos. Se lo cuento porque si alguno de ustedes se anima a decir cuáles consideran que son los hechos más importantes en República Dominicana en este año que está terminando, me pueden escribir. Me gustaría leer alguno de sus mensajes, lo que le ha quedado de este año, lo que les dice este año, las perspectivas que tienen para el año próximo. Periodista editfebles@gmail.com, o pueden escribirlo en sus comentarios, pero ahí es más seguro que lo reciba para integrarlo a esa programación, que de alguna manera es un recuento. Lo hace la gente en sus vidas, en la vida personal, cuando está terminando el año, es como el momento que la gente dice, déjame ver, ¿cómo fue este año para mí y qué pienso hacer el año próximo? Es el momento en que se pasa balance. Eso es lo que queremos hacer con las noticias en República Dominicana y un poco más en las noticias internacionales. Así que le agradeceré muchísimo su aporte y, por supuesto, agradezco a la gente que está a esta hora en el chat, que está en activo y que comenta estas cosas. Me voy al cambio y cuando regrese estoy con este dirigente activista comunitario que viene a hablarnos y a explicarnos un poco el contexto de un hospital que no es un caso aislado de todas las situaciones que se dan en el país con los hospitales. Cada vez que me hablan de eso, yo pienso en el Ceibo, por ejemplo, que es una provincia cuyo hospital tiene años en reconstrucción y no hay forma de que termine. Hago el cambio y regreso de una vez. En Impuestos Internos somos los responsables.
de la recaudación de los principales tributos que sostienen las operaciones del Estado y contribuyen con el desarrollo del país. Con atención personalizada en oficinas en todo el territorio nacional, redes sociales, página web, asistencia telefónica y programas de capacitación gratuitos, estamos para acompañarte. Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio. La patria nos llama y eres parte importante de las elecciones 2020 de la República Dominicana. Orgullosos de ser dominicanos, siempre tenemos en alto nuestra identidad y amor por nuestra nacionalidad. Celebremos todos este evento, que es la fiesta por la democracia, reflejando transparencia, respeto, lealtad, deber y derecho al voto. Elecciones 2020. La patria nos llama. Junta Central Electoral. Señores, gracias por estar con nosotros en este programa La Cosa Como Es. Como saben, el gobierno dominicano se embarcó en la tarea de remodelar prácticamente los hospitales públicos al mismo tiempo. Eso ha supuesto, por supuesto, una crisis para muchas de nuestras comunidades. En la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más poblada, no ha sido la excepción. Y bueno, hay activistas comunitarios, organizaciones que han estado trabajando porque se terminen las reparaciones de ciertas edificaciones hospitalarias. Félix Tejeda es un activista social y ha estado muy comprometido con la terminación específicamente de un hospital en la provincia de Santo Domingo, que es el Hospital Nelson Astacio. Pero se ha generado una situación que también tiene que ver con otros hospitales, así que yo agradezco tu presencia aquí para que nos comente un poco cuál es la situación en este momento en la provincia de Santo Domingo. Bueno, gracias, buenos días, buenas tardes, Edith, y de tu público, en sí. Tu programa La Cosa. Buenos días, pues nosotros no nos vamos hasta que no da esa hora de comer a las 12. Bueno. Está bien. Bueno, la situación es la siguiente. La provincia de Santo Domingo, que es la más poblada del país y que colinda con San Cristóbal, con Monte Plata, con San Pedro de Macorís, esa provincia carece de hospitales, de centros donde la gente pueda asistir en caso de situaciones de salud. Los únicos dos hospitales generales de la provincia de Santo Domingo están en Herrera, el Marcelino Vélez Santana, y en Los Alcarrizos, el Marcelino, el Calventi, Vinicio Calventi. Después, el resto de la población de la provincia no tiene hospitales públicos generales y se ve precisado entonces a acudir a los que están desmantelados en el centro, en el Distrito Nacional, como es el caso de el Luis Eduardo Aibar, que está todavía no ha sido inaugurado. Lo otro es el Hospital Padre Villini, que todos sabemos también en la situación que está. Y la última que le queda, la última oportunidad, es el Moscoso Puello. Entonces, en la provincia de Santo Domingo, en la Charles de Gaulle, del Ajá. municipio Santo Domingo Norte, hay un concepto de ciudad sanitaria allí. Y ahí está el Hospital Traumatológico, doctor Ney Arias Lora, está el Materno Infantil, Reinaldo Almanzar, está el pediátrico Hugo Mendoza y está la unidad de quemado, está el centro de Promese Cal y recientemente se ha inaugurado el Hemocentro Nacional, un concepto como de un centro que se articula con redes de bancos de sangre en diferentes puntos del país. Y ese concepto entonces que tiene esos hospitales especializados debió tener de entrada algo que parece como tan obvio, un hospital general, que no lo hay en la zona, reiteramos. Entonces, se inició hace 8 años la construcción del Hospital General Dr. Nelson Astacio. Se inició hace 8 años y, por lo pronto, la edificación está avanzada en más de un 70%. La edificación. Que ya sabemos que es mucho más que eso, lo que tiene que ver con el equipamiento. Claro. Bueno, entonces, ese hospital que tiene 8 años paralizado, ya sabes lo que implica para una persona que viva, por ejemplo, en Guanuma, en La Victoria, en Villamella, cuando se presenta una situación de salud, pues tiene que acudir a Los Alcarrizos o a Herrera. O sea, está en riesgo de muerte nuestros enfermos, la población de este municipio. Pero, ¿qué resulta? Veía en tu programa
de la visita que hizo Danilo a Vicentillo. Uh-huh. Danilo fue el presidente Danilo Medina fue sí. el 12 de mayo a Sabana Perdida. 12 de mayo del de ahora, 2019. De ahora, sí, del 19. Y allí instruyó para que se terminase el hospital. Y ahí mismo habló, pocos días después, habló de la entrega de 800 millones de pesos para la terminación del mismo. Pero ¿qué resulta? Eso se ha quedado ahí. Ahí no se ha movido una paja, no me digas, como dice la gente. Y ha surgido entonces otro inconveniente. Además de que no se ha concluido el hospital, nosotros le demandamos que se termine, de que se termine la construcción, que sea equipado y entregado a la comunidad. Porque de nada vale terminar el edificio, un cascarón. Entonces ha surgido ahora otro inconveniente. Ustedes saben que hubo elecciones recientemente en el Colegio Médico Dominicano. Apenas hace unos 3 o 4 días que tomó posición Ubaldo Ariel Suero. En la campaña para la elección del presidente del Colegio Médico y el nuevo comité ejecutivo, pues el PLD, el gobierno, pues también se mostró muy activo y tenía un candidato a la presidencia. Este candidato, si el PLD lo está apoyando, si el gobierno lo está apoyando, bueno, pues también vienen las ofertas. Y entre las cosas que se ofertó en esa campaña electoral para el Colegio Médico Dominicano, estuvo la de entregarle el hospital Nelson Astacio al Colegio Médico Dominicano. ¿Y eso qué implica? Bueno, eso implica privatizar el hospital. No me diga. Quitárselo a la comunidad, a una provincia, la más poblada que decimos, solo tiene. ¿Y desde cuándo el Colegio Médico ha tenido hospitales? Bueno, o sea, eso que desdice, sea de ellos. Eso desdice toda la historia del Colegio Médico Dominicano, más de 120 años de este gremio. Ahora ya esa gestión, la gestión pasada, se empeñó en lograr para sí, entre comillas, un hospital para ellos como sector. Entonces, ¿qué resulta? Ni siquiera eso fue suficiente. Muestra de que los médicos no están de acuerdo con eso es que a pesar de esa promesa de salud pública y del gobierno, y a pesar de una promesa de pensionar un sinnúmero de médicos, el 72% de los médicos que votaron lo hicieron en contra de la voluntad del gobierno, en contra, ¿verdad?, de ese atropello a la comunidad. El 72% de los médicos votó por el doctor Ubaldo Ariel Suero, que dijo que estaba de acuerdo con un hospital para los médicos, pero no de esa forma. Porque eso es sencillamente. Es quitarle el hospital a la comunidad y dárselo para los médicos. Claro, médicos que tienen una ARS. O sea, no tenemos nada con. Yo no tengo nada con. Contra los médicos, pero ellos tienen una ARS. Pero tienen una ARS y además, ¿a qué hospital va un médico que no lo van a atender? Diferente a una doña que vaya de Sabana Perdida o de Guaricano o de Guanuma. ¿Y eso ya se firmó algo? ¿Se hizo? Bueno, nosotros hicimos una vigilia frente al Palacio Nacional el día 10 en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. El día 11... anunciaron que estaban preparando ya el protocolo del acuerdo y el día 12, antes de la Ubaldo Ariel tomaba posesión el 13 y el día 12 firmó un acuerdo el ministro de Salud Pública, el doctor Cárdenas, con el ex presidente ya hoy del Colegio Médico Dominicano. Mediante, o sea, el cual el hospital Nelson Astacio pasa a ser propiedad del Colegio Médico Dominicano. Con una jugada le cambian el nombre, ahora es el nombre de apellido Tolentino Dit. Ajá. Tolentino Dit, un médico ¿sí? de mucho prestigio en el país, le cambian el nombre y además reitera que el hospital va a ser para los médicos. ¿Cuánto dinero ha invertido el Estado Dominicano en ese hospital? Bueno, ese hospital forma parte de un kit para estafar al Estado Dominicano, a los contribuyentes. Fíjate que de todos esos hospitales que inició el gobierno, todos están desmantelados todavía y ha habido que volver a hacer contratos, convenios, porque las empresas que se comprometieron aquella vez, tal es el caso del propio doctor Nelson Astacio, el acuerdo es entregar el hospital llave en mano, o sea, no solamente la construcción, la edificación, sino equipado y puesto en funcionamiento. Sin embargo, todos esos contratos hubo que dejarlos sin efecto. Ahora,
Entonces Danilo habla de 800 millones de pesos como si fuera la solución al problema. Y ese hospital todavía, 800 millones de pesos para equipar. Resulta poco. Pero eso se estima que no es ni el 25%. Feliz. Pero esas son ofertas de campaña que hizo el PLD al Colegio Médico Dominicano atendiendo a una sola cosa, Edith. ¿Cuál? La vocación del PLD en el poder a controlarlo todo, desde la familia, desde las reuniones de familia hasta las altas cortes, hasta los gremios, hasta, o sea, no hay nada que el PLD no pretenda. Bueno, se firmó y de todas maneras Roab no fue, ese sector no fue el que ganó las elecciones dentro del colegio. Sería bueno verificar cuál es la posición de Waldo Ariel Suero y el Colegio Médico, pero también me das la dirección para que la gente tenga una idea específica. ¿Dónde está el Hospital Nelson Astacio? Ok, el Hospital Doctor Nelson Astacio está en la Ciudad Sanitaria Doctor Ney Arias Lora, en la Charles de Gaulle, entre Villamella y Sabana Perdida. Que sirve, iba a servir a toda la comunidad, perfecto, pero que si perfecto. Se cumple esa meta, todo ese dinero y todo pasa a ser del Colegio Médico Dominicano, que nadie tiene inconveniente, creo yo, con que los médicos reciban servicios de salud, pero los médicos pagan una ARS, que tienen un plan de seguridad social bastante, incluso está mejor que muchos empleados públicos que no pueden tener las pensiones finalmente, que cuando se retiran ya no tienen seguro médico, ellos sí. Entonces, llama muchísimo la atención este caso, vamos a seguir pendiente de lo que pasa con ese hospital. Es bueno alertar a la comunidad, que sepan que le están despojando de un hospital. Bueno, la toma de posesión de Waldo Ariel fue ahora, hace un par de días, y ya mañana tienen la primera asamblea para definir cuál va a ser el norte. Mañana es hoy, porque esta entrevista está siendo diferida, la estamos transmitiendo hoy mismo, va a ser hoy. Entonces, así estaremos en condición de decir posteriormente cuál va a ser la posición respecto a esto, pero es bueno que la gente lo sepa, porque nadie lo sabía. Bueno, ya Waldo Ariel ha dicho que no está de acuerdo con esa forma, con ese método para que los médicos tengan... Y ha dicho que su presidencia no se va a prestar a mareos por parte del gobierno. Evidentemente que eso fue un mareo a la gestión pasada del Colegio Médico Dominicano. Un mareo porque primero el hospital no está construido. Después a Danilo, al presidente Medina, le quedan hasta agosto. No lo va a terminar. No lo va a terminar en 8 meses, una cosa que tiene 8 años. ¿Eso estaba en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado? ¿Dónde termina todo en este país? En la OISOE. Gracias, Félix Tejeda. Gracias por estar Gracias acá. Gracias para ti. Félix es activista comunitario y he estado muy pendiente de lo que pasa con este hospital. Ya ustedes saben, vamos a estar con la mirada puesta porque esto como que no se sabía bien. Y es bueno que la gente de esa comunidad sepan que le están quitando un hospital. No es que tenga nada contra los médicos, pero a cada cual que le den lo suyo. A César lo que es del César. Seguimos aquí en este programa, así que no le cambien.